9.000. les hablamos también de una pyme aragonesa que representa un modelo de innovación en la industria porcina: es Magapor. Sonia Badía. Sí, estamos en uno de los laboratorios de esta empresa dedicada a la fabricación y desarrollo de material y tecnología para inseminación artificial porcina, una empresa que tiene presencia en más de 50 países y que recientemente ha recibido el Premio Nacional de Innovación 2023. En unos instantes les mostramos qué es lo que hacen. Antes les contamos que la empresa Magapor ha sido recientemente galardonada con el Premio Nacional de Innovación 2023 en la, movilidad, en la modalidad de pequeña y mediana empresa innovadora. Ubicada en Ejea de los Caballeros, trabaja en avances relacionados con la industria porcina. Sonia Badía. Eso es, estamos en uno de los laboratorios de esta empresa que fabrica y desarrolla material y tecnología para la inseminación artificial porcina. Nos acompaña su director general, Jesús Mena. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntenos un poco en qué consiste la labor de esta empresa y por qué sois todo un ejemplo de innovación. Bueno, nosotros nos dedicamos a desarrollar equipos y tecnologías para inseminación artificial porcina. Nacimos así hace 30 años con una vocación innovadora. Y lo que constantemente estamos haciendo es desarrollar nuevos sistemas, máquinas, procedimientos, y eso nos hace estar siempre en vanguardia de la última tecnología de la inseminación artificial. Eh, solo aquí en EGA tenéis una plantilla de más de 100 personas y además filiales sí. en más de 50 países. ¿Toda una apuesta por la internacionalización? Sí, bueno, desde hace muchos años nuestra apuesta, nuestra apuesta fue por la internacionalización. Esta es la, la sede central donde se fabrica eh, todos los o la gran parte de, de todos los equipos de Magapor. Y luego, bueno, pues tenemos una empresa en Estados Unidos que comercializa todo para lo que es Norteamérica. Tenemos también otra empresa en China, donde fabricamos parte de equipo y también comercializamos. Y bueno, también tenemos otra empresa en Portugal, hemos tenido en varios países y ahora tenemos contratos de distribución, pero sí, estamos presentes en 57 países, creo. ¿Sois una empresa puntera y apostáis por la innovación, el desarrollo y la investigación? Todo lo que nosotros tenemos está desarrollado, fabricado y, y hecho aquí. Entonces, nosotros estudiamos una mejora en el proceso de la inseminación. Una vez que detectamos la mejora, qué valor le podemos aportar al granjero, eh, desarrollamos la metodología, el sistema y fabricamos los equipos. O aparatos necesarios para eso. Esa ha sido la vocación desde el principio y hemos nacido constantemente haciendo nuevos equipos, diluyentes, catéteres. Cada, cada año, cada dos años, damos un paso en la mejora de producción, de genética con los equipos nuevos que vamos sacando. Estamos en constante evolución de todos los equipos que tenemos. Para terminar, Jesús, ¿qué retos de futuro os planteáis? Bueno, pues ahora estamos. Mmm, seguiremos con la innovación total en todos nuestros equipos. Hace dos años que venimos ya eh, aplicando todo lo que es la digitalización de equipos y procesos. Ya estamos aplicando inteligencia artificial en, en gran parte de nuestros equipos. Y bueno, pues queremos evitar el fallo humano, queremos que las propias máquinas, el, los propios el propio software que estamos desarrollando sea capaz de tomar la decisión de cómo actuar ante una cerda, ante un análisis de semen y creo que nuestro reto más importante va a ser este, que además está muy avanzado y está funcionando muy bien. Muchísimas gracias por atendernos, Jesús Mena, nos quedamos con esos retos de futuro y con ese premio Nacional de Innovación 2023.